jugamos por la cantidad de 228.000 euros. Y comenzamos, como siempre, presentando al equipo de la gente del programa anterior. ¡Sole Jiménez! ¿Cómo estás? Toma. Me han dado las notas. Para mí es un placer, esto es... Me han quedado tres. ¿Qué? ¿Tres? ¿Otra vez? No, el trimestre pasado me quedaron cuatro. Ya, yo creía que esta evaluación habías estudiado más. Sí que he estudiado más. Lo que pasa es que tú no estás nunca en casa y no lo ves. Durante el curso ni te enteras. Tengo que trabajar y no tengo tiempo... Ya, pero si necesito ayuda, no estás. Ya sé que tienes que trabajar, pero si necesito algo, no se lo puedo preguntar a nadie. Pues me lo preguntas a mí cuando llego a casa. Sí, claro. La mayor parte de los días, cuando llegas, dices que estás agotada, que has tenido un día durísimo. Y que encima tienes que ponerte a hacer las cosas de casa. ¿Cómo quieres que te pregunte algo si estoy viendo que no tienes ni un minuto? ¿Y qué quieres que haga, hija? No puedo hacer otra cosa. De todas formas, no creo que ese sea el problema más importante. Porque ya sé que no estoy aquí para ayudarte con las dudas. Pero estudiar lo tienes que hacer tú sola. Y después de las notas de la primera evaluación quedamos en que ibas a estudiar más, ¿no? ¡Que sí que lo he hecho! Te lo juro, mamá. He estado todos los días por la tarde. Y 2 horas, pero como mínimo. Y sí que necesito que me ayudes. Vale, bien. Si dices que has estudiado 2 horas, más o menos te creo, porque sé que siempre eres sincera conmigo. Pero entonces... estarás de acuerdo con que el resultado debería ser mejor, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el problema? Y yo qué sé. Yo hago todos los días los deberes y estudio lo que nos mandan. ¿Y haces esquemas cuando estudias? ¿O pequeños resúmenes que te ayuden a organizarte? Bueno, eso solo a veces, porque me pongo a hacer un esquema y al final lo copio todo. Que no es tan fácil. Pues mira, si quieres, podemos empezar por ahí. Cuando llegue a casa, reviso los resúmenes que has hecho y así te voy ayudando a hacerlos hasta que aprendas a hacerlos tú sola. Vale, si quieres. ¿Y no será también un problema de que te falte base? Es que si es eso, a lo mejor necesitas unas clases particulares, un poco de apoyo. Puede que sí, no sé. Si quieres, voy a ver al tutor. Y si es necesario, a los profesores de las 3 asignaturas que he suspendido. A ver qué me dicen ellos, qué opinan. ¿Y cuándo quieres ir? Porque tengo que decírselo antes al tutor. Y luego fijo que no encuentras tiempo. Y con todo lo que tienes que hacer... Bueno, tú no te preocupes. Si el tutor puede, la semana que viene. Yo sé que quieres estudiar y que lo vas a intentar. Tenemos que encontrar la manera de que apruebes. Y conociéndote, ya verás cómo poco a poco lo vas a conseguir. Sí. Que a lo mejor he sido un poco pesada con lo de que no estás en casa y eso. Sé que no tienes mucho tiempo, pero está bien que me vayas a ayudar un rato por las tardes. Virginia, nuestra concursante por parte de la